Me acabo de dar cuenta de que no se grabó el video. Sí, he estado hablando sola por más de 10 minutos. Hola, mis precoches, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marlene, gracias por visitarme. En esta semana te voy a dar 5 tips que te hacen ser mal educada. 5 tips para que una chica fresa nunca haga. O cinco cosas que una chica fresa nunca debe hacer. Morderte las uñas. No, 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 no. Tú nunca vas a ver a una chica fresa haciendo esto. Es que no, es que de verdad, eso no se puede. ¿Cómo es posible, mis amores? No, jamás ni nunca, ¿ok? No. Una chica fresa jamás se introducirá los dedos en la nariz en público. No existe una razón lógica y justificable que pueda justificar ese acto. No, y no, y no. Si te pica la nariz, tú haces esto, tú haces algo así, y así que se vea como un poquito chic, tú sabes, coges una servilleta o algo y te haces así si te molesta. Y entonces, si tienes algo que lo sientes, porque a veces tenemos un moco en la nariz y bueno, y nos molesta. Entonces tú con una servilleta tratas de hacerlo. Eso es en caso de que no puedas ir a un baño y tengas necesariamente que hacerlo ahí. Ahora bien, si estás en un grupo de mucha confianza con tus amigas, que son tus mejores amigas en el mundo mundial, bueno, pues ok, se te pasa. Pero de que tú en la clase, que tú te pongas así que a desollinarte la nariz como está haciendo esta, no, no, no y no. Rascarte la garganta y rascarte el oído. De verdad, qué oso. O sea, no se te ocurra. A veces no podemos evitar sentir la molestia en la garganta. Entonces, en ese momento tú dices, ah, me disculpan un momento. Y te vas y haces lo propio. Pero en público, que tú vas a estar haciendo ese tipo de cosas. Hablar mal de la familia de un compañero, de un amigo, de un vecino, está sumamente cañón. Eso no se hace. Porque el tú criticar a la madre de otro, ay, pero mira a esa señora, mira la ropa, mira esto, mira los zapatos con los que ella vino, mírale ese cabello, esos dientes, ay, Dios mío, qué horror. No, eso no se hace. Eso es muy feo, es muy bajo. Y por favor, no lleguen ahí, chicas. Eso de verdad que no, no, no vale la pena. No vale la pena ensuciar tu alma por este tipo de cosas, ¿ok? Por favor, no lo hagan. Y por ese mismo camino me voy al decir el paso número 5, en el cual no debes criticar algo que las personas no puedan cambiar. Ese compañerito de clases tiene alguna discapacidad y tú estás burlándote de él. Ese compañerito de clases, esa compañerita, tiene estrabismo, o sea, es bizco, tiene un ojo que lo dobla, que hace algún movimiento extraño y tú lo criticas. Él no lo puede cambiar. Ese niño es albino. Él no lo puede cambiar. Ese niño tiene un brazo más largo que otro. Ese niño tiene quemaduras en todo su cuerpo. No lo pueden cambiar. Entonces, no te burles de él. No te burles de ella por ser obesa. No te burles de ella por ser anoréxica. Porque son cosas que son enfermedades. Y la gente no la puede cambiar de un día para otro. ¿Tú sabes qué tú puedes criticar? O que la gente se ponga el labial mal, que la gente se ponga las pestañas mal, las cejas mal, la peluca mal puesta, la ropa, ese tipo de cosas sí tú puedes decir, ay Dios, pero mira esto. Pero nada que las personas no puedan cambiar se debe criticar, porque es echarle más leña al fuego a la inseguridad de esa persona, es incluso llevarla a que pueda pensar en un suicidio y tú no quieres cargar con eso. Así que, por favor, no lleguen ahí. Y por segunda vez, hasta aquí el video de esta semana. Señora, lo tuve que grabar 2 veces. ¡Oh! Pero nada, espero que te guste. Espero que por favor lo compartas con 5 de tus amigas, que me regales un like, que me dejes tu opinión en los comentarios y que por favor me veas en un próximo video. Así que si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete. ¡Mua! Bye bye, les quiero.